Lo preparé todo de acuerdo con sus instrucciones, gran maestro. Pero todavía no sé cuál va a ser la donante. Guantes. Vamos a intercambiarle los cerebros. Empezamos. Bisturí. Sierra eléctrica. Procedamos con la trepanación. Pide a la computadora el curso de trazo cortical. Diagrama para corte cortical. Acércalo más. Comandante, dígame. Un señor y una señorita vienen a reportar parientes desaparecidos. Dígales que pasen. Buenas noches, comandante. Buenas noches. Dígame, señorita. Mi hermana, señor comandante, sale de trabajar a las 7. Siempre llega a casa a las 7:30. Antenoche no llegó y hasta ahora no hemos sabido nada de ella. ¿Es el mismo caso? No, señor. Yo solo vengo a reportar que mi esposa ha desaparecido. La sección correspondiente me envió para acá y yo le suplico, comandante, me perdone que le moleste a estas horas de la noche. No, no se preocupe. Trajeron fotografías para identificar a las personas desaparecidas. Empieza a faltar el fluido. Sube al máximo la sobrecarga de los transistores colocados en el cerebelo. La sobrecarga está al máximo. Algo interfiere el paso del fluido eléctrico a circunvoluciones vitales.
Es un fenómeno de rechazo de cerebro trasplantado. Las dos están muertas. Otro fracaso. Pero no importa. Mi técnica se está perfeccionando. Necesito dos ayudantes más. ¿Qué pasó con esos dos cirujanos de cerebro, compañeros tuyos? Hablé con ellos y los convencí de que entren a su servicio. No fue fácil. Para empezar, no me reconocieron. No creían que era yo hasta que les mostré la cicatriz de la herida que me causó uno de ellos cuando éramos jóvenes. Después que te reconocieron, ya no necesitaste más argumentos para convencerlos. Claro que no, maestro. Perdón, maestro. ¿Qué vamos a hacer con los cadáveres? Lo mismo que con los otros. Estas dos muchachas muertas saldrán caminando de aquí por su propio pie. ¿Por qué no las metemos al horno crematorio? Será más fácil. ¿Por qué se toma usted tanto trabajo? Porque quiero aterrorizar a la sociedad y hacer ver a la policía con qué clase de genio se está enfrentando. Cuídala donde quiera que esté y hazla volver sana y salva. Examina los cadáveres de las dos últimas víctimas de ese diabólico genio. Es evidente que el cerebro de cada una de las jóvenes fue trasplantado en la otra y que ambas murieron en la operación. Lo que tiene perplejos a los científicos es cómo las dos muchachas pudieron llegar a sus respectivos hogares por su propio pie después de haber muerto. La sociedad está aterrorizada. La policía pide calma
y promete que pronto descubrirá al autor de esos espantosos crímenes. ¿Qué se propone ese satánico y genial asesino? Imbéciles. No encontraron en los cerebros de las muchachas muertas el mini transistor electromagnético que las hace mover y que a mí me permite manejarlas desde aquí. Se preguntan qué me propongo. Si supieran, se helarían de miedo. Con mucha movilidad empieza la lucha. El Santo castigando a Enrique Vera, que hace pareja con Ray Mendoza, y Blue Demon en esquina, observando cómo el Santo castiga fuertemente con ese candado volador a Enrique Vera, que insiste el Santo con esa bonita llave, que el público le aplaude. Necesito el cerebro de ese hombre. Perdón, jefe. Pero una cosa es traer débiles muchachas y otra cosa es traer al Santo. Si el maestro así lo dispone, Golem puede traerlo. ¿Entonces Golem va a traer al Santo? ¡No! Golem tiene la fuerza de 20 hombres, pero no tiene la agilidad y destreza de ese enmascarado. Para traerlo aquí tendría que matarlo, y yo lo necesito vivo. Así es que no lo olviden. Si alguien hiere al Santo, irá al cuarto de la muerte. Tengo otros medios de hacer venir al Santo por su propia voluntad. Pero lo primero que hay que hacer es traer a esta joven. El público ruge, realmente no está cómodo en la butaca. Están en el filo y poniéndose de pie cuando Ray persigue al Santo, que entra oportunamente Blue Demon para hacer unos movimientos muy espectaculares y tomarlo en pleno vuelo. Blue Demon está haciendo las cosas en una forma rápida y a la expectativa también el Santo, cuando vemos que allí Blue Demon ha logrado prender a Ray Mendoza, que se le escapa por momentos. ¡Qué golpe de antebrazo que resiste Blue Demon para salirse con su habilidad y contestar también con rudezas y un látigo para Ray Mendoza, que lo prende! Pero allí se quita Blue Demon para que salga estrepitosamente Mendoza y Enrique Vera como un pique personal con el Santo. Tanto ha sabido esperarse en el momento oportuno para buscar el contraataque. Los golpes han sido fortísimos, buscando nuevamente sus topes supersónicos. El gran atleta del Santo, el enmascarado de plata, ha logrado detener allí a Vera, pero Ray Mendoza ha entrado ilegalmente. El reglamento prohíbe a los luchadores combatir fuera del ring. Otra vez Blue Demon en peligro. ¡Qué buen movimiento ha hecho ahora el demonio azul! Allí va otro tope. ¡Cuidado, Blue Demon! Pero se le escapa. Esa fortaleza de Blue Demon ha sido la admiración de muchos niños y de muchos jóvenes. ¡Cómo resbaló bien ahora Blue Demon esa patada! Y el látigo que espera Ray Mendoza con una patada durísima en el estómago para rematar con golpes y rudezas de este indio feroz, el piel roja Ray Mendoza, está dando bastante que hacer a la gran pareja del Santo y Blue Demon. Una primera caída de esta lucha increíble. El Santo buscando nuevamente a Enrique Vera, que pide consejo a Ray Mendoza. Lo llevan para la esquina. Está en peligro el Santo, el enmascarado de plata, cuando Ray Mendoza lo prende con... ¡Ay! Ahí está la emoción grande cuando el Santo, haciendo acopio de su sabiduría, logró quitarse oportunamente para que ahora Enrique Vera sea el hombre que se ha azotado en una forma tremenda. La llave de a caballo. ¡Cuidado, Blue Demon! Ray Mendoza va a entrar, pero está Blue Demon quitándoselo de enfrente para buscar también un tope suicida. Y repite Blue Demon para prenderlo nuevamente. Y ahí van las espaldas. ¡Dos, tres! Ganan la primera caída Blue Demon y el Santo. El público ruge. La arena se estremece con este triunfo. Las muchachas guapas aplauden
Otra vez a Blue Demon, que ha entrado en forma ruda golpeando de antebrazo cuando se inicia la segunda caída. Ahora un candado y la tijera, y ahí van los dos en un bonito movimiento. Ray Mendoza tiene que buscar refugio en su esquina. Vaya croche, ya está Ray Mendoza yéndose desde arriba para golpear severamente en las costillas a Blue Demon cuando el enmascarado de plata, el ídolo de las multitudes, sale en defensa de la pareja, pero es aprisionado por Enrique y Ray Mendoza en una forma tremenda. El público realmente le pide al referee que se multiplique, que no permita esas rudezas, que no permita que los dos luchadores golpeen en misericordia al santo como ahora con una quebradora en la cual Blue Demon trataba de romper, pero se encuentra con un decidido indio piel roja, Ray Mendoza, que lo lleva arriba y abajo. El santo trataba de escaparse, pero está cayendo en una quebradora de balancín y se rinde el santo. Y también Blue Demon está rindiéndose. Se empareja la lucha. Ray Mendoza y Enrique Vera ganan la segunda caída. La lucha continúa. Aquí está la tercera y decisiva caída. Ray Mendoza haciendo acopio de esas rudezas que lo han hecho el más temible de los luchadores por parejas con Enrique Vera, el santo y Blue Demon. Y hay acción, una acción preciosa de lucha olímpica en el estilo libre. El santo poniendo toda su sapiencia, su inteligencia para dominar a Ray. Ray quería prenderlo de la rodilla un poco lastimada del santo. ¡Qué emoción tan grande cuando el público aplaude! Muchos aficionados están sobre sus bancas. Blue Demon está pidiendo el relevo, le dice al santo que se combinen todavía más. Santo se ha engolosinado un poco tratando de dominar a Ray, que se le escapa por momentos con esa tijera. Pero vea usted con qué facilidad se lleva una ovación el santo. Y también Enrique entra al relevo. El demonio azul lo espera. Dura palanca sobre el brazo para darle un látigo formidable. Y una combinación nuevamente para castigar el brazo derecho cuando parecía que se le escapaba con ese ukigoshi. Lo vuelve a prender Blue Demon, que está, pero de veras, prendido al brazo. Lo está castigando en serio. Blue Demon vuelve a la carga. Y ahí está la quebradora para ablandar todavía más a Vera. ¡Otra más! Ray Mendoza está a punto de entrar. Y ahí está la cruceta. Puede ser una llave final y Ray Mendoza va al ataque para romper la llave. El santo le dice al referee que eso es ilegal, pero imposible multiplicarse. El indio piel roja le ha dado durísimos golpes a Blue Demon. El hombre resiste el ataque otra vez de Enrique. El contraataque del santo ha sido oportunísimo, pero se lleva también castigo con ese rodillazo doble del indio que busca ahora un... pero ha sido magistral la intervención del santo. Blue Demon, que los vuelven a hacer chocar. Aquí está la gran oportunidad cuando el santo busca las alturas para lanzarse suicida, para que Enrique Vera quede a merced ahora del santo, que lo busca para terminarlo en otro tremendo y espectacular molinete, para que ahora con una palanca invertida se rinda. Entraba Ray Mendoza para romper la palanca del santo cuando Blue Demon lo tiene ya a su merced y lo prepara para el tope suicida también. Aquí está Blue Demon haciendo acopio de fortaleza para llevarse a la rana. Uno, dos, tres, el triunfo del santo y Blue Demon en una sensacional lucha que el público aplaude y se va feliz después de presenciar lo que el santo y Blue Demon han hecho a esa tremenda pareja de Enrique Vera y Ray Mendoza. Estuvo muy difícil la pareja de rudos. Sí, por poco nos vencen. Esas dos últimas llaves con las que ganamos las inventó tu padre. A él le aprendimos mucho de lo que sabemos. Pobre papá. Vamos, Lichita. Acuérdate que él siempre quería verte alegre. Y nosotros prometimos cuidar de ti y tenerte siempre contenta. Los dos han sido muy buenos conmigo. Gracias a ustedes pude terminar mis estudios. Lo orgulloso que estaría tu papá al verte hecha una bacterióloga. En realidad, él siempre estuvo orgulloso de ti, de tener una hija como tú. Bueno, ya no vamos a hablar de esto. Acuérdense que me invitaron a cenar. Claro que nos acordamos. Pero también invitamos a Lilia. Blue, estoy empezando a sentirme celosa. ¿Pero por qué si Lilia es tu mejor amiga? La invitaste a vivir contigo cuando murió tu papá.
Y te quedaste sola. Con que celosa de Lilia, ¿eh? Eres una acaparadora. Bueno, apúrense, en que todavía tenemos que pasar por Lilia. No tardamos. Yo nunca he visto luchar a Blue. Creo que si lo viera me moriría de los nervios. Pues yo sí lo he visto luchar muchas veces al santo. Sí, ¿y qué sientes cuando lo golpean? Cuando lo golpean, siento unos deseos horribles de subir al ring y matar a su adversario. Oh. Pues por lo menos debías darme una manita arriba del ring. ¿Lo dices en serio? Bueno, prefiero tu manita aquí abajo. Pues te prometo que aunque me muera de los nervios, iré a tu próxima pelea. Prefiero que no lo hagas. Me preocuparía mucho por ti. Me distraería y perdería la lucha. Bueno, ¿vas o no? Ay, pues si Blue no quiere, no voy. Esta tarde recibieron cristiana sepultura las dos últimas víctimas de ese sádico genio cuya identidad sigue envuelta en el más completo misterio. ¿De verdad no quieren ir a otra parte? No, gracias. Mañana tengo que levantarme temprano para ir al laboratorio. ¿Y yo a la oficina? ¿Qué, es muy estricto tu jefe? El profesor Ruiz es un amor, pero no debo abusar. ¿Un amor, eh? Sí, lástima que tenga 76 años de edad. ¿Y qué? ¿Tu jefe también es un amor? ¿Tiene 76 años de edad? Ay, solo tiene 30 años, pero es odioso. No me gusta que viva sola. Ese odioso criminal todavía anda suelto. Pero solo ha matado a 12 muchachas. ¿12 víctimas te parecen pocas? Me parecen muchas. Lo que quiero decir es que todavía quedan en la ciudad más o menos 2 millones de muchachas, contándonos a Lilia y a mí. Buenas noches. Hasta mañana. Vámonos. Este coloso es Vortis. Voy a trasplantar en Vortis el cerebro de Santo. ¿Ahora comprendes? Sí, maestro. Va usted a crear un monstruo tan fuerte como Golem y tan ágil y diestro como el Santo. Y al cual podré controlar como controlo a Golem. Va a ser una maravilla. Para hacer esa maravilla necesito a Santo. Y para tener a Santo necesito a Alicia. Buenos días, Alicia. Buenos días, profesor. Es inaudito lo que está ocurriendo en esta ciudad. Sí, es horrible. Salió anoche, Alicia. Sí, profesor. Fui a ver luchar al santo, luego cenamos juntos. ¿Nunca vi una lucha libre? Nunca. Detesto la violencia. Bueno, a lo mejor he ido a ver la lucha libre, pero lo he olvidado. ¿No es donde entra un toro y cuerna un caballo? No, profesor. Una de estas noches lo voy a invitar a ver luchar al santo. Es maravilloso. Me encantaría. Pero mi mujer no me daría permiso. Me tiene de un controlado que no vea. Pero volviendo a lo de anoche, llegó usted muy tarde a su casa. Como a las 12. ¿Acompañada de su novio? Acompañada del santo. Entonces el santo es su novio. No, fue discípulo de mi papá. ¿Pero está enamorado de usted?
No lo sé. ¿Por qué no se lo pregunta? ¿Usted cree que debo? Lo que creo es que el santo estaría dispuesto a hacer un gran sacrificio por usted, ¿no? ¿Qué clase de sacrificio? Un gran sacrificio. Por ejemplo, casarse con usted. Casarse con usted no sería un gran sacrificio, sino más bien lo contrario. ¿Usted qué cree? Verá usted, cuando uno se casa, deja de ser soltero. Pero volviendo a lo del santo, el santo... Ay, Dios, ya me embrollé. A lo que iba es que quiero que termine estos precipitados. Y que no se vaya antes de terminarlos. Y que cuando los termine, espere a que yo regrese para revisarlos. ¿Cómo no, profesor? Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Adelante. Perdón, maestro. Acaban de llegar los dos cirujanos de cerebro, compañeros míos, que aspiran a ser ayudantes de usted. Quiero advertirte que si al final ellos deciden no entrar a mi servicio, no saldrán de aquí con vida. Lo sé, maestro. ¿Y ellos? No hace falta que lo sepan. Está bien, hazlos pasar. Los doctores Mora y Cardoso, de quienes le hablé, ambos fueron amigos míos de la infancia y compañeros de estudios. Genaro, quiero decir, el doctor Molina es un año mayor que yo. Estoy asombrado ante su rejuvenecimiento. Yo tampoco soy tan joven como parezco. Tengo 113 años de edad. Mi nombre es Irving Frankenstein. ¿Acaso es usted aquel famoso científico, creador del no menos famoso monstruo? No, él fue mi abuelo. De él heredé toda su sabiduría y sus fórmulas. Por eso he logrado vencer a la vejez. Me imagino que el doctor Molina les habrá hablado de mis experimentos de trasplantes de cerebro. Sí, doctor. Estamos enterados. Pero no les ha dicho la causa ni la finalidad de dichos experimentos. Por supuesto que no, maestro. No estoy autorizado. Fueran tan amables de acompañarme, caballeros. Por aquí. Es Sandra, mi esposa, caballeros. Hace 80 años fue víctima de un cáncer en el cerebro. Desde entonces la conservo congelada hasta poderle trasplantar un cerebro sano que le devuelva la vida. Para asegurar el éxito, perfecciono mi técnica haciendo los trasplantes experimentales. Hasta ahora, las 12 muchachas con las cuales he experimentado han muerto. Mi único éxito
ha sido Golem. En Golem trasplanté el cerebro de un coloso traído de África del Sur. Golem mismo era otro coloso humano. Están ustedes viendo al único ser humano que vive con un cerebro ajeno. ¡Portentoso! ¡Extraordinario! En la base del cerebro de Golem coloqué un pequeño transistor que envía el fluido eléctrico vital a diversas circunvoluciones cerebrales. Con este mini transmisor electromagnético, caballeros, distribuyo el fluido al transistor colocado en el cerebro de Golem. Con lo cual, puedo gobernar su conducta. Además, aumentando o disminuyendo la carga, puedo hacerlo tan fuerte como 20 hombres, o tan débil como un niño. Con un equipo de superhombres como Golem, caballeros, pero dotados con cerebros de superatletas, podré apoderarme de los líderes de la humanidad y así dominar al mundo. De nada me serviría gobernar al mundo y devolver la vida a Sandra si no conservara mi juventud. Vamos a mi laboratorio, caballeros. Hace tiempo, descubrí y logré aislar en la sangre humana el factor beta, que hace cicatrizar las heridas y renovar los tejidos orgánicos. Cuando ese factor comienza a disminuir, uno comienza a envejecer. La vejez, caballeros, no es otra cosa más que la falta de factor beta en la sangre. Reponiendo ese factor beta faltante, puedo devolver a cualquier anciano su juventud. Este es el factor beta. Y este es un compuesto que yo descubrí, que anula o neutraliza el factor beta. Si yo lo tomara, envejecería 50 años en 50 segundos. Ya que estos caballeros quieren ser mis ayudantes, prepáralos para recibir el factor beta. Dígales que pasen. ¿Y bien? ¿Alguna novedad? Absolutamente nada, mi comandante. Yo tengo algo. ¿Qué? Un reporte. Un reporte sobre dos ancianos neurocirujanos desaparecidos. Ambos abordaron un coche negro a la salida del sanatorio neurológico de Texcoco y no se ha vuelto a saber de ellos. No me diga que ese loco va a empezar a matar neurocirujanos. Este informe es interesante porque da la casualidad que los neurocirujanos son los médicos encargados de las operaciones del cerebro. Que es precisamente lo que hace el asesino. Carmelita, es usted un genio. ¿Lo dice en serio? No, en serio. Beban el líquido conteniendo la respiración. Después, respiren hondamente. ¿En cuánto tiempo se producirá el efecto? La transformación comenzará de inmediato.
Genaro, un espejo, por favor. Un espejo, por favor. Es maravilloso. ¡Maravilloso! ¡Soy joven! ¡He vuelto a ser joven! ¡Tan joven como tú, Genaro! Pero, criatura, ya son las 11. ¿Qué hace usted todavía aquí? Profesor, usted me ordenó que me quedara hasta terminar estos precipitados. ¿Y ya los terminó? Sí, ya. Entonces, vámonos. La acompañaré a su casa. No se moleste, yo tomaré un taxi. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hijita, hasta mañana. Jefe, la policía nos tiene cercados. Ordene a Golem que nos ataque. Golem, ataca a la policía. Las balas no te pueden hacer nada. Llevas debajo de tu ropa una malla protectora. ¡Alto! ¿Quién es usted? ¡Conteste! ¡No avance más! ¡Deténgase si no disparamos! Thank you.
Ruiz quiere verlo. Dígale que pase. Buenos días, comandante. Buenos días, señor. Siéntese, por favor. Gracias. ¿En qué puedo servirle? Vengo a denunciar la desaparición de mi colaboradora, la señorita Alicia Robles. Sabe usted, yo tengo un laboratorio de análisis clínicos. Y Alicia trabaja conmigo. Profesor Ruiz, estas dos jóvenes están especialmente comisionadas para investigar todos los casos de esas muchachas que han desaparecido y que después, desgraciadamente, se han encontrado muertas. El señor viene a denunciar la desaparición de una muchacha que trabaja con él. ¿Cuándo se dio cuenta usted de la desaparición? Desde anoche. ¿Cómo sabe que fue anoche? Supongo que fue anoche, porque hoy no fue a trabajar. Y anoche no llegó a su casa. ¿Fue usted a preguntar a su casa? Sí, y hablé con una joven que vive con ella. ¿Y esa joven le informó que Alicia no llegó? No me acuerdo lo que me dijo. De lo que sí me acuerdo es que esa pobre muchacha estaba muy alarmada. ¿Qué parientes o relaciones tiene la señorita Robles? Yo no sé que tenga ningún pariente. Y en cuanto a otra clase de relaciones, el santo, Blue Demon, los dos o ninguno. Explíquese, profesor. ¿Qué quiere que le explique? Todo lo relacionado de esta muchacha Alicia Robles con el santo y Blue Demon. Creo que está casada con ellos. ¿Con los dos? No, señorita. Ahora me acuerdo. Alicia me dijo que todavía no se había casado con nadie. Pero para mí, que el santo quiere casarse con ella. Profesor Ruiz, ¿usted es o se hace? Ajá. Sí. Dígale al comandante que allá vamos. ¿Qué querrá el comandante? No tengo la menor idea, pero vamos a verlo. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Nos mandó usted llamar? Sí, señores. Muchas gracias por haber venido. Soy el comandante Gutiérrez. Estas señoritas son las dos detectives adscritas al caso de esas 12 muchachas asesinadas. Los señores no necesitan presentación. Por supuesto que no. ¿En qué podemos servirle? Les supliqué que vinieran para informarles de un caso que tal vez les concierne. Se trata de un caso muy serio, tal vez muy doloroso. ¿De qué se trata? Se trata de la señorita Alicia Robles. ¿La conocen ustedes? ¿Qué le pasa a Alicia? ¿Desapareció? ¿Cuándo? Anoche. Un tal profesor Ruiz denunció el hecho. Dice que la señorita Robles no se presentó esta mañana en el laboratorio donde trabaja. El profesor solicitó informes a su casa y resulta que no llegó anoche. El mismo profesor Ruiz nos informó sobre las relaciones de la señorita Robles con ustedes. Aunque estuvo vago y contradictorio. Licha para nosotros es una persona muy querida. ¿Usted cree, señor comandante, que la desaparición de Licha es obra de ese sádico criminal que ustedes investigan? No podría decirlo, pero el caso presenta las mismas características que los otros. Debemos entender que la hipótesis oficial de la policía es que Alicia está en manos de ese maniático. Así es, señores. Siendo así, quisiéramos que nos informara todo lo que sabe acerca de ese monstruo. Es que no sabemos casi nada. Mejor dicho, nada. Blue, tenemos que hacer algo por Licha. Tenemos que hacer algo y salvarla. ¿Pero qué? Lo que sea. Ella es nuestra responsabilidad. El viejo la dejó bajo nuestro cuidado y no podemos fallarle. ¿Qué está haciendo la policía ahora? Bueno, la labor de la policía consiste en una vigilancia intensiva para evitar las desapariciones. Pero una vez ocurridas estas, ustedes comprenderán, no tenemos todavía ninguna pista. Comprendo, comandante. ¿Podría usted aceptar nuestra ayuda? La ayuda de ustedes es bienvenida. Le advierto, comandante. Si ese asesino sádico cae en nuestras manos... Lo entregaremos a las autoridades. Si las circunstancias lo permiten, si no... Comprendo su justa cólera.
Quisiera que habláramos con el profesor Ruiz. No creo que saquemos nada de él. Es un viejecito medio atontado por la edad. Pero si usted así lo desea, vamos. Ella se había quedado muy tarde vigilando unos precipitados. Cuando terminó, yo me ofrecí para acompañarla a su casa. Pero ella me dijo que no me molestara y todas esas cosas que se dicen en casos así. ¿Y se fue sola? De aquí salió sola. ¿Y no le dijo nada que pudiera explicar su ausencia? Por ejemplo, que tuviera que hacer algo o ir a la casa de una amiga. Ah, sí. Me dijo que tenía novio. ¿Y le dijo quién era su novio? Deje que me acuerde. Ya me acordé. Me dijo que su novio era un luchador llamado El Santo. Ese luchador soy yo, profesor. Ah, entonces usted era el novio. No. Ella me dijo que usted no. Ahora me acuerdo. Lo que ella me dijo fue que no tenía novio. Muchas gracias, profesor. Encantado de haber podido servirles. Ojalá que mis informes les sean de gran utilidad. No saben lo que daría porque encontraran al raptor de su novia. Con permiso, profesor. Hasta luego. ¿De qué manicomio escaparía el profesor Ruiz? La policía con pantalones no me preocupa, pero la policía con faldas me inquieta. Siempre he desconfiado de la intuición femenina. Y estas lindas detectives son un obstáculo que tengo que eliminar. Ellas serán mis próximas víctimas. Llévate a Golem y tráelas. Vamos. Muchas gracias. Aquí está su casa, ya saben. Hasta luego. Adiós. ¿Te fijaste? Sí. ¡Vamos! Thank you.
bueno que dos muchachas como nosotras sepamos defendernos. Pero es mejor que nos defiendan. ¿Verdad, Carmen? Dejamos tu sala convertida en zona de desastre. Vamos a entregarlos a la policía. Estamos perdidos. Yo creo que de todos modos estamos perdidos. Este debe ser el monstruo que destrozó a esos patrulleros en 4 segundos. Vámonos. Tengo un plan. Lo que no entiendo es por qué Golem, por lo menos, no mató a esos enmascarados. Ordené a Golem que no hiciera otra cosa más que protegerlos a ustedes y eso fue lo que hizo. Cáfila de imbéciles. ¡Inútiles! Los periódicos y la televisión no dilatarán en dar a conocer mi primer fracaso. Y eso disminuirá mi prestigio mucho. Necesito hacer algo que capte la atención del público. Y haga olvidar este incidente. Y pensar que Licha está en manos de ese maniático. O tal vez ya he hecho de ella otro de esos cadáveres ambulantes. Y tener que salir a luchar ahora. No nos queda otra. ¿Qué hay? ¡Listos! Ya vamos. Se inicia una de las luchas de relevos más esperadas. El Santo y Blue Demon contra el Ángel y Valentino. Mucho del público piensa que el Santo y Blue Demon pueden perder esta lucha. La gran pareja invencible del Enmascarado de Plata y Blue Demon en serio compromiso.
El ángel es un luchador fortísimo, rudo como pocos, de una fortaleza increíble, más de 100 kilos de peso, que vuelan en el aire con esa habilidad de Blue Demon, que pide relevo. El santo entra, y aquí está Valentino. Valentino le tiene unas ganas muy especiales al santo. No tan solo quiere ganarle, sino despedazarle la máscara. De sus más caros anhelos, Valentino. Ahí tiene usted la rudeza. No le va a importar nada con tal de ganarle al santo. Anita toma. El santo ha especializado la llave de caballo, la cruceta y esa habilidad suprema para poderse salir de cualquier compromiso como ahora para quedar bien parado y al contraataque. Valentino, ahí lo tiene usted. Ha estado entrenando días y días para este gran compromiso. Aquí está un peligrosísimo cangrejo. Cangrejo doble que el santo, haciendo acopio de fuerzas, ha podido romperlo, pero momentáneamente. Otra vez, Blue Demon, el santo, atraen gran cantidad de muchachas guapas, pero este ángel se las ingenia para poder romper la llave. Entra el ángel, el relevo lo pidió Valentino. Santo no se cansa nunca, pero qué golpe sobre la cara. Casi le destroza la nariz. Blue Demon también recibe las caricias, si pudiéramos decir caricias, de esta mole de más de 100 kilos. Blue Demon está muy ágil. Es apenas el principio de la lucha y ya están desplegando gran habilidad y con todo el entusiasmo, y solo lleva para contarle una, dos, tres, y el santo ha entrado oportunísimo para un látigo irlandés que azota contra la lona la espalda de Valentino y lo remata con todo lo que sabe. Y aquí está una especialidad del santo para terminar esta primera caída en favor del santo y Blue Demon, con la ovación enorme del público que abarrota la arena. Aquí está la segunda caída. En algunas ocasiones uno se pregunta cómo el santo puede volar por los aires a este individuo tan grande, tan fuerte. Y aquí está un momento en el cual el referee no puede multiplicarse. Cuando entran los de la pareja ruda, ¿qué digo ruda? Rudísima. Nippon Seinage muy bien puesto por el santo para buscar ahora la palanca abajo. Le falta en algunos momentos peso al santo, pero le sobra habilidad. Compromiso de espaldas del santo que sabe quitársela. Y ahora, otro azotón. Blue Demon gritándole a su compañero. Y ahí está en peligro el santo, en medio de esas dos fieras. Pero también Blue Demon está haciendo un poquito de rudeza. Es que lo han buscado. Y aquí se multiplican el santo y Blue Demon para tratar de doblegar en dos caídas continuadas a el ángel y a Valentino. ¿Podrá el santo derrotar en este momento a Valentino cuando lo tiene a su merced? Pero ahora se le cambia la oración por pasiva al santo. Aquí está nuevamente Blue Demon, golpeado por Valentino, que también se multiplica, y el público y sobre todo las damas están angustiados. Aquí está otra oportunidad. El santo y Blue Demon han acoplado sus movimientos, pero nada, otra vez se le sale. Golpanazos tremendos al estómago y rodillazos para el santo. Aquí está, ahora Blue Demon, le grita el público, hay que rendir a uno primero. Pero también tiene mucha condición física Valentino, que ha resistido los mejores golpes del santo. Y aquí está un tope durísimo sobre las costillas falsas. Mientras Blue Demon se rinde, el santo ha sido azotado en misericordia para pegarle las espaldas. Dos, tres, se empareja la lucha. En este momento ganan el ángel y Valentino. Emoción de las grandes. Se espera ahora que ya ha iniciado la tercera caída. Y Valentino empieza contra Blue Demon, azotándolo contra las cuerdas y rematándolo con golpes bárbaros. Debe haber roto ya la quijada, cuando menos sangrante está Blue Demon de esos golpes que le está dando Valentino. También el santo, angustiado, le grita, le pide el relevo. Del otro lado también el ángel le está dando unas patadas bárbaras sobre la cintura. Y Blue Demon pide el relevo al santo. Y el santo quiere entrar, pero ahí está otra vez Valentino golpeando durísimo en el estómago.
El santo se dobla, pero se levanta y ahí chicotea duro contra las cuerdas a Valentino. Entra el ángel y rompe el relevo. Está Blue Demon un poco lastimado. Maralá, el referee, uno de los grandes referees internacionales, se multiplica para romper ahora y mandar a cada quien a su esquina. La lucha de relevos más apasionante cuando el santo está buscando sus mejores armas. El santo está listo para dar todo lo que tiene de sí. El ídolo de las multitudes entra al relevo cuando Blue Demon ya no puede consigo mismo. Pero aquí está el ángel, tomándolo bien de las piernas y buscándolo plancharlo para ganarle por espaldas. Pero el santo está aplicando una llave sobre los tobillos que puede ser contraproducente también para el santo cuando le echa todos los kilos para pegarle la espalda. Pero ahí está, qué preciosa combinación de rana, y ataca los tobillos. ¡Ríndete!, le gritan a el ángel. El público grita ¡santo, santo!, cuando ahí está nuevamente Blue Demon, pero entrado Valentino oportunísimo. Y nuevamente Maralá no ha podido darse cuenta de las rudezas tan grandes. Tijera al cuello para el ángel. Él trata de salirse. El público está confiado en que el santo podrá salir airoso, pero imposible. Valentino, como dije en un principio en la narración de esta lucha, tiene un deseo enorme de ganarle al santo y de despedazarle la máscara. El santo se ha fatigado un poco, pero él tiene un poder de recuperación increíble. Ha ido al piso para buscar su famosísima tijera. Y Valentino se la rompe con facilidad. Patadas al pecho. Pero ahí está el esquina donde el ángel es muy bravo. Durísimo golpe a la nuca para el santo. Y los golpes han hecho sangrar también la boca del santo, que está un poco fatigado. Aquí está una llave dura y el golpe sobre las costillas es poderoso. Le ha quitado toda la energía al santo, es lo que se pregunta uno. Pero vea usted cómo ha podido salirse. Ahora el ángel al aire y la santina. Ese movimiento que ha hecho famosísimo al gran ídolo de las multitudes lo intenta repetir y vuela por los aires el ángel, completamente despedazado de la espalda, para que ahora la llave de a caballo intente rendirlo. Y muy bien Blue Demon ha ido a reforzar al rendir al ángel cuando entró Valentino para tratar de romperla, una tijera voladora. Precioso movimiento, espectacularísimo. Del otro lado rindiéndose el ángel cuando Blue Demon tiene a merced ahora a Valentino, cuando el santo, siendo muy limpio para luchar, el público le pide que lo ayude, cuando ahora puede y lo hace para que se rinda Valentino, y la gran pareja invencible gana, el santo y Blue Demon. La señorita Alicia Robles es mi huésped. La trato bien, pero ella desea volver a su casa. Yo no tendré inconveniente en obsequiar su deseo si el famoso luchador El Santo viene a hacerme compañía en su lugar. En tal caso, mañana a las 8 de la noche, mi automóvil recogerá al santo frente al edificio donde viven las detectives Marta y Carmen. Si la policía sigue a mi automóvil, la señorita Robles, muy a mi pesar, quedará convertida en un cadáver ambulante. Como podrán ver, firma el doctor Frankenstein. Si el doctor Frankenstein fuera ese sujeto, debía tener en la actualidad más de 100 años. Si ese sujeto hace andar cadáveres, bien podría ser el doctor Frankenstein. Mejor dicho, tiene que ser él. ¿Podemos informar a la superioridad que el asesino es el doctor Frankenstein? Sí. El comandante juzgará por sí mismo, pero yo creo que Blue está en lo cierto. El doctor Frankenstein. Increíble, pero hay que creerlo. Podríamos hacer seguir el carro con policías vestidos de particulares en un taxi común y corriente. Carmelita, el doctor Frankenstein seguramente habrá pensado en eso. Si se da cuenta de que lo seguimos, seguramente sacrificará a Alicia. Se trata de una vida humana. Y yo no puedo asumir esa responsabilidad. Creí usar tan pronto los radiorelojes. Te llamaré por la onda de localización solamente en caso de extrema necesidad o cuando ese loco haya liberado a Alicia. Llámame, pero lo que más deseo es verle la cara a ese doctor Frankenstein para hacérsela polvo.
Jefe, aquí tenemos al santo. Tráiganlo aquí. Estaba seguro que haría honor a su fama y vendría el rescate de la doncella. En cambio, yo no creo en su promesa de dejarla en libertad. Veo que es usted inteligente. Hasta un tonto desconfiaría de la palabra de un asesino. Para luchar contra la muerte a veces hay que matar. Pero tiene usted razón. No voy a cumplir mi promesa. Traigan a la señorita Alicia Robles. Como usted verá, somos seis. Además, atrás de esa puerta está Golem. Usted ya lo conoce. ¡Santo! ¡Golem destrozará a Alicia! Lleven a la joven a su cuarto. Y a Santo a la sala de operaciones. Tres médicos especialistas tienen instrucciones para prepararlo para un experimento muy importante. ¡Lléveselo! Pensar que hace tan poco tiempo estaban con nosotros en este mismo lugar. Me voy. No puedo perder un segundo más. Toma, liquida la cuenta, por favor. Thank you.
Necesitó una gran dosis de gas anestésico. Mejor ve por otro tanque. Ahora mismo lo traigo. Conecta el tanque al tubo de la mascarilla. ¡Vamos! ¿Qué esperas? Ya te imaginarás que no soy el anestesista. Pero anestesiaste a todos los demás y por poco a mí también. ¿Qué has sabido de Alicia y del doctor Frankenstein? Permanezcan alerta. Esta noche voy a realizar una proeza quirúrgica de enorme importancia y no quiero ninguna interrupción. ¿Entendido? Enmascarados.
Seguramente antes de llegar aquí, Blue Demon avisó a la policía. No tardará en llegar todo un ejército. Pero no importa. No hay tiempo que perder. Daré orden a Golem que escape por el pasadizo secreto. Tú acompáñalo. ¿Y usted, jefe? Yo no necesito escapar. Ten cuidado. Aquí detrás de cada puerta hay una sorpresa. ¡Santo! ¿No te dije que íbamos a encontrar una sorpresa? Ahora tenemos que recorrer este maldito laberinto hasta encontrar a Frankenstein. Vaya sorpresa. Profesor Ruiz. ¿Qué hace usted aquí, profesor? Unos gánsters me obligaron a subir a un automóvil cuando salía yo de mi laboratorio. Hay que seguir buscando al doctor Frankenstein. Sí, pero ya va siendo tiempo de avisar a la policía. El asesino de las 12 muchachas es nada menos que el legendario doctor Frankenstein. Los luchadores Santo y Blue Demon lograron descubrir y penetrar a su guarida. La policía detuvo a sus cómplices que están siendo sometidos a un interrogatorio intensivo. Se encontró el cadáver de una hermosa mujer conservado en estado de congelación y que fue trasladado al depósito de cadáveres. Asimismo, se libertó a un corpulento hombre de facciones monstruosas. Por desgracia, el doctor Frankenstein logró escapar de manera misteriosa y la policía no pudo encontrar al extraño monstruo que asesinó a los 4 policías. Seguiremos informando. Mi inmediato objetivo será la venganza. Santo y Blue Demon deben sufrir una muerte ignominiosa y humillante en manos de Golem. En el mismo ring de la arena de lucha que ha sido escenario de sus triunfos. De esa manera, será una muerte legal. Pero, maestro, el santo reconocerá a Golem por el color de su piel. Ya lo he previsto. Cambiaré la pigmentación de su piel. Continuamos con nuestras noticias deportivas. Ha llegado al país un coloso, un luchador enmascarado que guarda su incógnita bajo el nombre de Mortis y ha retado directamente a El Santo a un combate en que se disputarán una bolsa de 100,000 pesos. ¿Aceptará el reto el enmascarado de plata? Pueden ustedes informar a la afición que acepto el reto de luchador extranjero y que haré mi mayor esfuerzo por ganar y llevarme la bolsa. La afición no creía que usted fuera a aceptar. Tan he aceptado que dentro de unos días firmaremos el contrato. Ahí viene ya Mortis. Qué impresionante tipo, ¿eh?
¿Y usted por qué cubre el rostro bajo esa máscara? Es difícil que les entienda, pues no habla español. Es el representante de Mortis. Lo que hacen para darle publicidad a un espectáculo. Por aquí, por favor. Santo, tengo el gusto de presentarle a Mortis. Bien, vamos a firmar el contrato. Dirígete al escritorio. Firma, Mortis. Ten mucho cuidado, Santo. No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro en todo él. No te preocupes. Saldré avante. Ojalá, pero no te descuides un solo momento. ¿Listo? Suerte. Gracias. Ningún personaje de la lucha había despertado tanta expectación como Mortis, que le aventaja al enmascarado de plata cuando menos 60 a 70 kilos. Es un monstruo este Mortis. Y el Santo se está jugando su identidad inclusive. No tan solo perder ante este bárbaro Mortis. Corre, el manejador corre. También un corre. Misterioso personaje. Algo está pasando. Rehuye Mortis. La lucha. El Santo lo persigue tratando de tomarlo de... Pero allí está nuevamente Mortis levantando las manos y rehuyendo el combate. No ha ataca, podido hacer Golem. La toma de referee el enmascarado de plata. Mortis va. Y ahora el referee le dice luche. Pero Mortis no hace caso. Sin embargo, empieza a dar unos golpes raros prohibidos. En la tráquea le ha pegado duro al Santo. Y ahora lo toma de la máscara para rompérsela. El referee se interpone y le grita a Mortis que no haga eso, está prohibido. Hay una expectación enorme. Un misterio flota en el aire. Todo el público, todos estamos invadidos de ese gran misterio. Mortis está atacando severamente al Santo. El público se desgallita gritando ¡Santo, Santo! ¡Ven acá! ¡Ay! ¿Qué veniste a hacer aquí, rata? ¿Qué veniste a hacer? ¡Nada! No te creo, algo tramas. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Quién es Mort? ¡No sé! ¡Déjame! Si no me dices quién es el enmascarado negro, te voy a deshacer este brazo y luego seguiré con el otro. ¡Obra! No tengo tiempo ni paciencia. ¿Quién es Mortis? ¿Vas a decírmelo sí o no? ¡Mortis es... Golem! ¡Ah, el monstruo, eh! ¡Sí! ¡Pero suéltame! ¿Quién es el representante? ¡No! ¿Quién es el representante de Mortis? ¡El representante de Mortis es... el doctor!
doctor Frankenstein. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, déjeme! ¡No, suélteme! Y el santo es balanceado con esa fuerza enorme de Morty. 132 kilos de Morty. Han hecho del santo en algunos más... ¡Vaya golpe! ¡Qué sorpresivo golpe! Ha noqueado al referee. Y ahora el santo, metiendo todo lo que tiene en cada uno de los golpes, toda su potencia, su fibra, no ha podido doblegar a Morty. El público y todos nosotros nos sentimos angustiados cuando ahora lo ataca en una estrangulación directa con esas manazas enormes, metiendo todo su poderío en estrangular al santo. El santo se está asfixiando, está perdiendo el conocimiento el santo, y Morty encima de él, estrangulándolo, puede perder inclusive la vida el santo, el ídolo de las multitudes en peligro de morir. Golem, ven inmediatamente. Mortis abandona al santo, se sale del ring ante el asombro de todos los asistentes. El santo trata de recuperarse. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes algo? Solo que el enmascarado negro es Golem y su representante es Frankenstein. ¿Cómo la ves? Muy mal. ¿Por dónde se fueron? Por ahí. Vamos. ¿Qué piensas? ¿Crees que los podamos bajar? Va a estar un poco difícil, pero sin embargo, vamos. Vamos. Cálmate, Licha. Mañana pensaremos que todo esto fue una pesadilla.